gracias nuevamente por conectarte. Estoy segura que Dios va a hablarte en esta oportunidad. Y sabes, el domingo pasado estuvimos hablando de cuál es nuestro secreto. ¿Qué son aquellas cosas que pueden drenar nuestras fuerzas? Y definitivamente el Espíritu Santo está muy interesado en la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios está interesado en nuestros procesos, Dios está interesado en nuestra vida espiritual. Así que vamos a ir a una historia que estoy segura que todos lo conocemos, y es la historia de David y Goliat. Dice que Goliat estaba frente al campamento israelita, frente a los israelitas, y dice que este filisteo dice que hablaba por la mañana y por la tarde durante 40 días. Quiero que veas la perseverancia de este gigante. Este filisteo lo que estaba haciendo es que estaba atacando la mente. Sabes, cuando tú repites una mentira durante mucho tiempo, puedes llegarla a convertir en una verdad. Ojalá fuésemos así como Goliat en el buen sentido de la palabra. Que perseveremos en la misma palabra en el día y en la noche, durante todos los días. Si nosotros perseverásemos en la palabra, estaríamos mucho más fortalecidos. Pero hay algo interesante en esta historia. Entonces llega David, todos conocemos esta historia, y dice así en 1 Samuel 17:32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El pueblo había desmayado. Sabes, tú y yo tenemos la oportunidad de seleccionar qué voz vamos a escuchar. ¿Qué voz vamos a oír? David había seleccionado escuchar la voz de Dios, mientras los israelitas habían seleccionado escuchar la voz de Goliat. La pregunta es, ¿qué voz vas a oír? ¿Vas a oír lo que te dicen las circunstancias o vas a oír lo que Dios dice? Tenemos que prestarle atención a las palabras de Dios. Y por eso es que el corazón de los israelitas había desmayado, por dejar de escuchar lo que Dios había dicho acerca de ellos. Y algo que me interesante, me llamó mucho la atención, dice que Goliat, cuando ve a David, dice que David venía con palos. Quiero que veas esto. El pueblo de Israel miraba a Goliat como el gigante. David lo miraba como el perro. Te hago la pregunta: ¿cómo vas a ver las circunstancias adversas, los gigantes en tu vida? ¿Como un gigante, como un perro al cual tú puedes vencer en el nombre de Jesús? David tenía otra manera de pensar. Por eso la palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si algo necesitamos cambiar es nuestra manera de pensar, porque muchas veces estamos viciados a cierta manera de pensar en nuestra vida. Pero quiero introducirme en el tema y quiero llegar a un punto en donde estoy segura que vas a salir muy bendecido. Acompáñame a 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado, este David, en su mano, y escogió 5 piedras. Y dice: 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tengo la pregunta: ¿por qué David tomó 5 piedras lisas del arroyo? ¿No era un solo gigante? ¿Por qué tomó 5? Yo he titulado este mensaje "Las 5 piedras", porque yo creo que David nos ilustra realmente cómo nosotros como hijos de Dios debemos de tener esas 5 piedras. Porque no solo estaba Goliat como gigante, habían otros 4. Yo quiero hablarte de esos 4 gigantes. Esos 4 gigantes pueden llegar a drenar nuestras fuerzas a tal punto que tú y yo nos quedemos parados en medio del camino y no sigamos avanzando. ¿Estamos listos para ver esos gigantes? Vámonos con el primero. Dice así en 2 Samuel 21:15. Dice, quiero leerte esta versión, y dice: los filisteos volvieron a declararle la guerra a Israel. Así que David fue con su ejército a pelear contra ellos. Como David ya estaba muy cansado, él le pone su atención, un gigante trató de matarlo. El gigante se llamaba Isbibenot, otra versión dice Isbibenob, y la punta de su lanza pesaba más de 3 kilos. Tenía además una espada
nueva. Quiero que veas esto. La siguiente piedra, además de la de Goliat, estaba la piedra de este gigante llamado Isbibenob. ¿Qué significa este gigante? Este gigante se le llama el gigante del oportunismo. Dice que David estaba cansado. Cuando David estaba cansado, entonces este gigante aparece. ¿No es exactamente lo que el enemigo muchas veces hace en nuestra vida? Cuando estamos frustrados, estamos vulnerables, estamos débiles, estamos cansados, aparece ese gigante queriendo drenar nuestras fuerzas, haciéndonos creer que no vamos a ver los milagros de parte de Dios en nuestra vida. Pero no es cierto. Este gigante del oportunismo, tenemos que vencerlo. Él va a buscar oportunidades para debilitarte. Va a aprovechar momentos cuando estamos cansados, vulnerables, frustrados, distraídos, desenfocados, preocupados. Escucha, hoy en día la preocupación está atacando la vida y la mente de los hijos de Dios. ¿Sabe? La preocupación es un profundo sentimiento de ansiedad. Es una ansiedad leve, pero sigue siendo una ansiedad. Yo no sé si lo has notado, pero hay gente que todos los días busca por qué preocuparse. ¿Has visto ese tipo de personas? Ay, el clima, ay, le preocupa el clima. Ay, sí, es que me preocupa la situación económica, me preocupa los hijos. O sea, todo le preocupa. No podemos vivir en un estado de preocupación. De hecho, la palabra preocupación es ocuparse antes de tiempo. No podemos vivir en ese estado de preocupación. Tenemos que confiar de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y eso va a provocar que nuestras fuerzas no sean drenadas. No permitas que la preocupación drene tus fuerzas. Por eso dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Busquemos la paz. Dice que Él guarda nuestra mente en completa paz cuando nosotros perseveramos en un pensamiento. Perseverar en un pensamiento es decir, bueno, hoy estoy pensando que Dios está conmigo, que Dios me va a dar la solución, que Dios me va a dar las estrategias, pero yo mañana sigo pensando lo mismo y pasado sigo pensando lo mismo y traspasado también y la otra semana y el otro mes. Eso es perseverar. Entonces, cuando tú y yo perseveramos en un pensamiento, la paz de Dios gobierna nuestra vida y podemos tomar buenas decisiones. Necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. No podemos convertir de nuestras malas experiencias un estilo de vida. Por favor, no conviertas, no permitas que esa mala experiencia te transforme en una persona que no eres. Simple y sencillamente fue eso, una mala experiencia. Pero tú y yo tenemos que seguir adelante. No permitas que el enemigo llene tu mente de tanto pensamiento negativo, de desánimo, de desaliento. No. ¿Sabes? Estaba estudiando los camellos. Hay algo bien interesante. Y es que los camellos en el desierto, ellos comen un cactus. Escucha esto. Comen un cactus espinoso. Pero dentro de la boca ellos tienen una piel. Mira qué interesante. Tienen una piel especial que lo que hace es que no se llenan de espinas. Y lo único que hace es extraer el agua que necesita para almacenarla. Creo que es exactamente lo que deberíamos de hacer nosotros. Hay momentos en nuestra vida que son amargos, que duelen, que molestan en nuestra vida. Pero saca lo bueno de eso. Y no te quedes con las espinas. Esas espinas representan amargura. Esas espinas representan que no vas a poder salir de allí. ¿Quién te ha dicho eso? Donde todos ven un problema, alguien más ve una oportunidad. Te hago la pregunta, ¿qué estás viendo? Estoy pasando un momento difícil en mi matrimonio, pues es un momento para reforzarlo. Es un momento para recobrar las fuerzas y pensar en algo diferente. Empezar a sembrar de una manera diferente. Te hago la pregunta, ¿cómo ves los desafíos, las adversidades en tu vida? ¿Lo ves como una oportunidad
o siempre lo vas a ver como un problema. O vamos a ser como el camello, que no se traga las espinas, pero le saca lo bueno. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, no dice las cosas que te gustan, las cosas que te agradan, las cosas que te sacan una sonrisa, no, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Vamos con el segundo, la segunda piedra. Eso se encuentra en 2 Samuel 21:18. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gob. ¿En dónde? Gob. Contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Escucha. Gob significa hoyo. ¿Qué significa eso? Si hay algo que puede drenar nuestras vidas es cuando viene ese gigante y nos mete en un hoyo de la desesperación. ¿Sí? Cuando crees que no hay salida, cuando crees que no hay futuro, nos metió en el hoyo de la desesperación. No permitas que ese gigante te meta en el hoyo de la desesperación. Baja autoestima. Ese es un hoyo de desesperación, frustración. La frustración es un hoyo de desesperación. El temor es un hoyo. Es un hoyo donde te sientes desesperado. La baja autoestima destruye la vida del ser humano. Te voy a decir algo, dice que nadie debe tener un concepto más alto que el que debe de tener, pero tienes un concepto, fuiste amado por Dios, eres una obra preciosa por Dios. O sea, no, mi identidad tiene que estar en Dios. Hay una parábola que leí que me gustó mucho y creo que ilustra lo que Dios hace en nuestra vida. Y es acerca de un cargador de agua de la India. Dice que este cargador llevaba un palo en su cuello y llevaba dos recipientes de agua. Y todos los días él lo que hacía es que iba al arroyo, llenaba sus recipientes de agua y se iba a su casa. Resulta que uno de los recipientes estaba perfecto, pero había otro recipiente del lado derecho que tenía una grieta. Entonces cada vez que él llegaba a su casa, resulta que llegaba con la mitad del agua por la grieta que tenía. Entonces dice que después de 2 años, el recipiente que tenía la grieta le habla al cargador de la India, le dice, mira, estoy muy apenado contigo porque llevas 2 años cargando agua y yo tengo una grieta y me da vergüenza porque no llevas el agua necesaria que tú esperas. Entonces le dice el cargador, ¿no te has dado cuenta que del lado derecho está lleno de flores en el camino? Le dijo. Porque yo sabía de tu grieta. Entonces decidí sembrar semillas alrededor, semillas de flores alrededor del camino. Y cada vez que yo pasaba por allí, yo sabía que tu grieta iba a regar esas flores. Yo recogía esas flores y la colocaba en mi casa. Así es Dios. Dios puede utilizar esas grietas en tu vida que quizá marcaron tu vida, quizá te dejaron de una manera no equilibrado en algún momento en nuestra vida, pero Dios usa aún esa debilidad y la convierte en una fortaleza, porque así es Dios. No permitas que nada te meta en un hoyo de desesperación. Dios conoce tus grietas, yo tengo grietas, Dios las conoce. Pero Dios utiliza esa debilidad y la convierte en una fortaleza. Cada debilidad se convierte en una plataforma para que el poder de Dios se luzca. ¿Verdad que Dios es impresionante las cosas que hace en nuestra vida? Así que no permitas que ese gigante te meta en el hoyo de la desesperación. Dice en 1 Crónicas 25. Dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anán, hijo de Jair, mató al Ami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. ¿Qué significa este gigante, Lami? ¿Sabes qué significa? Lo que puede drenar nuestras vidas es volvernos al pasado. De hecho, el nombre Lami significa volverse. Ese gigante siempre te va a querer llevar
atrás, siempre. Si hay algo que puede drenar nuestras fuerzas, es regresar al pasado todo el tiempo. Solo hay una cosa que podemos hacer con el pasado, una sola, y es olvidarlo. No se puede más. Tú no puedes cambiar las circunstancias. Sí puedes aprovechar el día de hoy, pero solo puedes olvidar el pasado. Necesitamos olvidar. Necesitamos avanzar. Ese gigante va a querer regresarte al pasado. Estar recordando, te voy a decir algo, estar recordando nuestro pasado es cansado. De hecho, recordar es cansado. No sé si te ha pasado. Esas cosas, estar recordando lo que hiciste, drenan tu vida. Recordar una herida es cansado. Y vuelve a herirte nuevamente. Cada vez que tú recuerdas lo que te hicieron, vuelves a abrir esa herida. Esa herida que quizá ya estaba sanando. Esa herida que quizá ya estaba saliendo adelante, se estaba recuperando, pero cuando la vuelves a recordar, la vuelves a abrir. No podemos recordar todo lo malo que hemos vivido. Simple y sencillamente fue un aprendizaje. Te voy a decir algo, para recordar necesitamos estar repasando lo que nos hicieron. Es trabajo. ¿Y qué fue lo que me hizo? ¿Y qué fue lo que me dijo? A ver, ¿cómo fue? Y hasta le preguntamos a alguien más, ¿te recordás cómo fue que me dijo? Ya ni te acuerdas, pero estás haciendo un gran esfuerzo por recordarte. Vamos, suéltalo. Suelta el pasado. Y está repasando. Yo no sé si han visto a los niños, pero cuando tienen un examen están repasando y están repitiendo, y entonces están jugando y están repitiendo y están haciendo otras cosas y están repitiendo, y muchas veces hacemos lo mismo, pero de una manera negativa. Estamos trabajando y estamos recordando, sí, ¿qué fue lo que me hizo? Sí, yo sé que te estás bañando y estás recordando, vuelves al pasado, estás comiendo y te estás recordando de lo que pasó, y el enemigo va a querer agregar una mentira allí en tu vida. Por eso Filipenses 3:13, el apóstol Pablo dice, me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Sigo a la meta. ¿Quieres llegar a tu meta? Tienes que olvidarte de tu pasado. Porque eso te va a drenar las fuerzas. Te drena las fuerzas. Somos personas que vivimos un hoy. Vive tu presente, disfruta tu presente. Ya no puedes hacer nada por el pasado más que olvidar. Pero sí puedes disfrutar el día de hoy. Sí puedes disfrutar el día de hoy diciendo, Señor, hoy me regalaste un día, lo voy a aprovechar. Dice que Dios pone el día y nosotros ponemos la alegría. Tú decides cómo vas a pasar tus días. Tú decides si vas a estar condenado a lo que hiciste, a la situación adversa que viviste, al hoyo en que fuiste metido, o vas a proyectarte a ver el futuro, lo que Dios tiene. Por eso los planes de Dios siempre serán de bien. Dice, para daros el así es, para darnos lo que nosotros esperamos al final. Por eso que tenemos que ponerle atención. Yo quiero terminar con esto, y si me acompañan ahí el teclado. Vamos con el cuarto gigante. El gigante de la... Quiero que leas primero el pasaje. Dice en 2 Samuel 21:20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. ¿Sabes? Este gigante no tiene nombre. ¿Qué gigante es? Ese gigante drena nuestras fuerzas. Es el gigante de la exageración. ¿Nos ha pasado? ¿Sí? Donde exageramos las cosas. Donde no estamos hablando realmente cómo fueron las cosas. Y empezamos a exagerar. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos exagerados? Nos volvemos dramáticos. Es que no, lo que me hizo, es que lo que pasé. Y a lo mejor era algo tan sencillo. El gigante de la exageración va a drenar tus fuerzas. Tenemos que poner las cosas en el lugar correcto. Yo me recuerdo que mi papá me dio un consejo muy sabio. Me dijo, hija,
nunca permitas que los problemas, mételos en un cuadro, me dijo. No permitas que se salgan de ese cuadro. Porque si se salen de ese cuadro, se va a salir todo, me dijo. Tus emociones, tu estabilidad mental, física, todo se sale de contexto. Entonces cada cosa tiene un cuadrito, mételo allí. Al único que no puedes meter es a Dios. Pero todo lo demás sí. Pero cuando yo exagero algo, lo estoy haciendo más grande. Por eso me gusta mucho David. Todos estaban exagerando a Goliat. Y David lo empezó a ver como un perro, como algo pequeño delante de Dios. No exageremos las cosas. ¿Cuántas veces nos sucede de esa manera? Empezamos a exagerarlo todo. ¿Tienes un dolor de cabeza? Seguramente es un tumor. No, es un dolor de cabeza. Ponlo en el lugar correcto. Nos volvemos dramáticos. Y no solo eso. Ahí mismo, en esa exageración, creemos que nosotros tenemos el control de muchas cosas. Y no es cierto. Deja que Dios se luzca en tu vida y en la mía. Necesitamos dejar esas exageraciones. Construimos castillos en nuestra mente que no existen, no están sucediendo. Complicamos las cosas. ¿Cuántas veces complicamos las cosas? Te voy a decir algo. La vida ya es suficientemente complicada para que sigamos complicándola. Ya es suficientemente complicada. Hay gente tan complicada, de verdad, que llega a un lugar. Y yo te voy a decir algo. Yo muchas veces he pasado como complicada. Y Dios me ha hecho entender que la complicación es un terreno fértil para Satanás. Porque al final, mientras más complicada seas, menos gozo vas a tener en lo que estás y lo que vives todos los días. Dejemos las complicaciones. Dejemos la complicación, dejemos que fluyan las cosas. Hay gente que va a un restaurante y a lo mejor pide el mismo platillo y cuando llega resulta que no hay. Se complicó la vida y cree que se le cae todo el mundo. Ábrete a nuevas cosas. Es que yo de toda mi vida lo he hecho así, pues ya es tiempo de cambiar. Es tiempo de abrirse a nuevos diseños, a nuevos proyectos. A veces vivimos una vida tan estructurada que debemos de aprender a guiar, a dejarnos guiar por Dios. Por eso me gusta tanto la Biblia. Estaba Moisés en el desierto, era guiado por una nube y una columna de fuego. De repente Dios dice: ya no más columna, ya no más nube. Y aparece un Josué. Vamos, Josué, camina. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. No siempre Dios hizo las cosas de la misma manera. Tenemos que dejar que Dios opere como Él quiera. Él te da libertad para que escojas. Le dice a Moisés: hey, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Yo voy a abrir el mar. Vamos, Josué, tú vas a ser diferente. Tenía enfrente el río Jordán. Y le dice: no, vamos, deja que los sacerdotes lleven el arca del pacto y se metan. Y se metan los pies hasta que les llegue. Lo que le estaba diciendo es: hey, Josué, deja que mi espíritu te guíe, te lleve donde yo quiera llevarte. Pero no pongas tu mirada en las formas. Pon tu mirada en Dios, quien hace todas las cosas. Yo quiero cerrar con esto. Escucha. Hemos hablado de los cuatro gigantes, pero hay un gigante que no hemos hablado mucho. O sea, no hemos profundizado un poquito, y es de Goliat, ¿sí? David dice que tomó una piedra para Goliat, ¿sí? Para Goliat. Y dice que le dio en la frente. Ahí. Es en los pensamientos donde tenemos que vencer. Ahora, dice que Goliat, escucha bien, cayó de frente, de cara. Entonces yo preguntaba, ¿por qué cayó de frente si cuando yo tiro algo, o sea, lo natural es que le pegas y pum, te va para atrás? ¿No es cierto? Pero Goliat no cayó así. Entonces, ¿qué pasó? Es que David lo único que hizo fue poner su confianza en Dios.
Él lo único que hizo fue tener la fe, la confianza, la certeza que Dios estaba con él. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, en sus planes, en su palabra, en su propósito, es Dios quien pone la mano sobre Goliat y lo destruye en la tierra. Es Dios, es la fuerza de Dios. Lo único que Dios necesita es tu fe. ¿Quieres ver la fuerza de Dios como nunca antes la has visto? Lo único que necesitas es despertar tu fe a un nuevo nivel, y será la mano de Dios quien pueda aplastar cualquier gigante. Padre, yo te pido por las personas que están quizá en ese hoyo. Quizá, Señor, ha pasado tantas cosas en su vida que se sienten en ese hoyo, no han podido dejar el pasado, pero hoy toman la mejor decisión, y es creerte a ti, así como lo hizo David, así como lo hicieron grandes hombres y mujeres de la fe, héroes y heroínas de la fe. De esa manera tú renuevas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Tú multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Gracias, Dios, visita cada hogar, cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada adulto. Renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús. Yo quisiera terminar este tiempo haciendo una oración. Una oración que le cambie la vida a cualquier ser humano. Una oración que marca un antes y un después. Una oración que te lleva a una eternidad con Jesús. ¿Qué tal si haces esta oración conmigo? Cierras ahí tus ojos, te olvidas de todo y de todos por un momento. Y le dices: Señor Jesús, te abro mi corazón, mi vida de par en par. Te necesito. Entra en mi corazón. Gobierna mi vida. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén.